El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se declaró satisfecho con la evolución de las negociaciones que su país mantiene con Estados Unidos y se mostró dispuesto a avanzar paso a paso para alcanzar lo acordado entre los dos países. Así lo expresó el mandatario este jueves, tras la llegada de la delegación liderada por el responsable de la inteligencia del país, Kim Jong-chol, a Corea del Norte después de visitar Washington la semana pasada y reunirse, entre otros, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concretar una segunda cumbre. El mariscal expresó su satisfacción por los resultados de las conversaciones y actividades realizadas por la delegación en Washington y dio instrucciones para seguir con los preparativos de la segunda cumbre bilateral prevista para finales de febrero. Kim también fue informado de las negociaciones mantenidas con el grupo de trabajo de Estados Unidos sobre una serie de asuntos a resolver entre los dos países y se le entregó una carta personal del presidente Trump. Corea del Norte y Estados Unidos esperan que su segunda cumbre sirva para desatascar el diálogo sobre la desnuclearización. En su primera cumbre de junio de 2018 en Singapur, Kim y Trump acordaron trabajar por la desnuclearización del régimen a cambio de que Washington garantice su supervivencia, pero el proceso apenas ha mostrado avances ante la falta de una hoja de ruta concreta.